amigos. Mira, amigos, hoy les voy a compartir una receta de un lugar que me trae muy bonitos recuerdos y de donde son mis papás, son de mis padres de ahí, de Villa Unión, Sinaloa. Los que no conocen, pues sí sabrán a lo que me voy a referir con esta receta. Ahí en Villa Unión, Sinaloa, hay un restaurante de mariscos. Miren, digo, este es camarón jumbo. ¿Se pueden dar cuenta? Miren, casi en la palma de mi mano, desde la colita hasta acá, si les tiramos. Y les voy a decir una cosa, yo calzo grande, amigos, calzo grande. Bueno, ya me estoy yendo por otro lado, ¿eh? Bueno, lo que voy es esto. Es una receta de un señor que tiene un restaurante de mariscos ahí muy conocido en todos lados, no nomás en Sinaloa, inclusive ha asistido ahí, han ido artistas, políticos, deportistas de renombre de nuestro país y del extranjero, y personajes importantes, porque uno de sus platillos, el que más ha gustado y el que él es el inventor, así que de esa receta, es la receta de unos camarones a la cuchupeta, así le denominó. Y son camarones ahorita que es supuestamente una top secret, esa receta, pero yo desde cuando anduve buscando los condimentos que se usan para hacerla, y afortunadamente la encontré por ahí. Y es una receta, le voy a decir que muy deliciosa para unos camarones de tamaño, ¿sí? Tipo jumbo. Ah, me platicó también, yo he ido a Sinaloa, amigos, he ido a Villa Unión, Sinaloa, he ido donde son mis padres, en paz descansa, y mi padre ahí lo enterramos, en Sinaloa, en Villa Unión. Conozco el lugar, pero no me tocó probar esa receta ahí cuando fui de chavo, cuando tenía muy chavalón, estaba muy chavalío, no sabía todavía de que era una receta muy importante esta, la de los camarones a la cuchupeta. Me platica que el amigo le puso camarones a la cuchupeta porque pues a él le apodan el cuchupetas. Pero el cuchupetas viene de que el amigo en ese tiempo era muy pisteador y que siempre andaba atalantrado, ¿no? Andaba muy atalantrado, ahora sí que atarantado, perdón. Y aparte de que tenía un brazo dislocado, pues se miraba así medio cúbole, y le pusieron cuchupeta, ¿no? La gente ya ves que es buena para los apodos. Y se le ocurrió hacer esta receta y pegó y le puso el nombre de su apodo. Pero bueno, ya sin hacer tanta historia, por cierto, les voy a mostrar esta receta. Les abrí por la parte del lomo, amigos, así tipo mariposa. Le saqué la tripita, el intestino que trae, y lo dejé con todo y cáscara, ¿verdad? Porque lo vamos a... Bueno, la receta original es a las brasas. Yo le voy a dar un poquito de me toque mi toquecito, por así que me gusta darle un poquito diferente a las recetas. Porque yo las pruebo antes a ver si me gustan, y si me gustan, me gusta compartirlas un poco diferente a lo tradicional, ¿verdad? De las recetas. Y mientras sea para mejorarlas, pues yo pienso que sí, ¿verdad? Entonces me gusta compartirlas. Entonces yo lo que le voy a hacer, no a las brasas, sino a la plancha. Ahorita les voy a mostrar cómo, pero primero vamos a proceder a sazonar, a marinarla. Primero vamos a usar ajo molido, amigos. Ajo en polvo. Al gusto. ¿Verdad? Nomás que se vea que quede impregnadito bien la carnita. ¿Verdad? Que se vea impregnadito. ¿Sí? Después le vamos a echar, yo le voy a echar mi toquecito, como les digo, me gusta. En la original no lleva perejil. Para mí, el perejil, el marisco, me encanta. Por lo general yo lo uso mucho en eso. Y salsa de soya, es así, la llevan la original. Entonces,
Como les digo, pues la cocina es eso, amigos. O sea, hay que darle algo diferente, ¿verdad? O sea, no hacer lo mismo tratando de mejorarlas o tratar de darles un toque, pues, especial, ¿verdad? El gusto de cada quien. Entonces, miren, así lo vamos a dejar. Lo voy a dejar marinando con, mientras preparo la salsita, que es la, se puede decir, top secret, que gracias a Dios encontré. Y pues ahorita les voy a mostrar cómo, amigos. Nomás les pido que también la mantengan top secret. Preparar Ahorita les muestro. nuestra, ahora sí que crema, salsa, como ustedes gusten llamarle. Vamos a usar un ajo, vamos a usar un ajo bien picadito, ¿sí? Lo ponemos en un bol. Vamos a usar crema, queso Filadelfia, una barrita, pero no toda la barrita. Vamos a echarle el equivalente a una cuarta parte. Una cuarta parte de la barrita de Filadelfia para la, son 2, 4, 6, 7 camarones, son para 7 camarones. Vamos a usar también una crema también. Esta también vamos a usar la misma cantidad. Esta una cucharada, aproximadamente una cucharada de esta sopera. Cuchara supera. Vamos a usar también mostaza de esta. Todo lo vamos a hacer al gusto, amigos. Después voy a probarla, ¿verdad? Para irle dando el sabor que debe tener. Más o menos aproximadamente una media cucharadita, más o menos. Ya después, como le digo, la voy a probar y vamos a ir calculándole el sazón. Que le guste, ¿verdad? O sea, usted el sabor que le guste, entonces se va a hacer, ¿sí? Ni muy agrio, ni muy ácido, ni muy. También del consomé de pollo, amigos. Vamos a usar una cucharadita, esta también, y vamos a revolver. Y ahorita vamos a ver, como les digo, probamos, ¿verdad? Que quede bien, 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 todo bien revuelto, que quede bien todo revuelto. ¿Sí? Y ahorita les voy a mostrar, ya que nos haya quedado, para que vean cómo debe Mira, de amigos. quedar. Aquí ya batí bien ya la mezclita de los quesitos, ya la metí bien con el ajo, como les dije, ¿verdad? La mostaza y nuestro consomé de pollo. Así es como nos debe de quedar, espesita poquito, ¿verdad? Para proceder posteriormente a, después de 10 minutitos que se llevó. Después de marinar nuestros, vamos a marinar todavía con esto, le vamos a impregnar, ¿verdad? De la salsita que preparamos, ¿verdad? Tipo yogur, puede decir, ¿verdad? Lo vamos a echar a todos los camaroncitos para que agarren más sabor. Lo vamos a dejar otros 10 minutitos mientras preparamos nuestra planchita calientita, para posteriormente ponerlos y empezar a cocerlos, ¿verdad? Entonces así lo vamos a dejar. Ahorita les Mira, muestro para amigos, no aquí hacerme ya tengo la la gana. planchita puesta. Ya está bien calientita, ya está bien calientita. Aquí ya tengo mis camaroncitos después de haberlos dejado marinando con nuestra salsita de la que preparamos con queso crema. Miren, vamos a ir poniéndolos, ¿verdad? De la parte de donde está el caparazón de los camarones o la cáscara, como le quiero llamar, y vamos a ir poniendo y vamos a esperar que se vaya dorando por abajo. Vamos a estar checando, ¿verdad? Que se vaya dorando el caparazón de nuestros camaroncitos y va a ir soltando su juguito también los camaroncitos. Y va a ser el momento después para voltearlos. Ahorita les muestro
¿Cómo, amigos? Vayan. Después de 3 minutos, miren, esta la acabo de voltear, ya está, se ve doradita. Ya aquí por la parte de arriba, cuando vean que ya se comienza a cocer el camaroncito, vean, y a consumirse un poquito del aderezo que le pusimos, vean, ese momento de voltearlo ya se siente doradito por abajo, miren, ¿sí? Caparazón, pues lo volteamos para que también por la parte de la carnita, miren, este está mirando doradito donde le está pegando más. ¿Ah? Que también se vaya cociendo bien por la parte de la carnita. ¿Sí? Vamos a tener cuidado porque está calientito, está calientito. Y ya huele, amigos. ¡Tirirá! Delicioso, amigos. Mira cómo va quedando doradito. ¿Ya? Bueno, así lo vamos a dejar. Ya lo voy a estar checando cómo vaya quedando más por abajo. Porque después lo vamos a voltear para seguirle dando otra manita de nuestro aderezo que hicimos, amigos, de la cremita con la cremita. Ya, miren cómo se ve. Ya lo estuve revisando por la parte de abajo, ya se ve la carnita. Está por la parte de abajo, ya se ve más cocidita. En algunos está doradita. Quiere decir que ya es el momento de voltearlo. Vamos a voltear. Miren, ya va, ya se ve más cocidito el... la carnita. Como es camarón jumbo, amigos, pues trae bastante carnita, bastantita carnita, casi casi como langostino, se puede decir. Ahorita lo que vamos a hacer es darle otra bañadita de nuestro aderezo que hicimos, ¿verdad? Vamos a dar otra bañadita para que agarre más sabor todavía. Porque ya lo soltó algo. Esto ya es al gusto, amigos. Le van dando su pasadita. A mí me gusta mucho este aderezo, esta salsita que hicimos. Entonces lo vamos a dejar así. Lo vamos a dejar hasta que veamos. A lo mucho ya, amigos, ya como se puede decir que ya están. Más que se alcance a impregnar un poquito más el último paso que le dimos al aderezo, un minutito lo mucho y ya lo sacamos. Mira, amigos, aquí ya lo acabé de, como le dije, lo mariné otra vez, le di otra pasadita a nuestros quesitos que hicimos, la marinadita que hicimos con los quesitos. Entonces ya lo dejé un minutito para que comenzara a agarrar otra vez el sabor y ya está en su mero punto, amigos. Entonces ahorita les voy a mostrar con qué lo vamos a acompañar. Para deleitar. Mira, amigos, aquí quedaron ya nuestros camaroncitos a la cuchupeta. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven, amigos? Pues ahora sí que hacerlo más difícil. Tener que mostrarles cómo nos quedaron. Como siempre, tengo que sacrificar, pues. Mira, aquí lo estoy acompañando con un chilito que nunca debe faltar. Un chilito tatemadito, con una cebollita tatemadita. Con un repollito, zanahoria. Con aderezo. Y un arrocito amarillo con chilito poblano, así que pues, permiso, amigo, permiso, así que no, que voy a hacer, pues, todo es por usted. Miren, yo le he hecho primero, como todo marisco, limoncito, ¿verdad? Limoncito y salsita, una salsita con West Mexican curry, ¿verdad? Y pues, se lo puede comer así, amigo, o como le digo, en Mexican Curious, pues hay que taquear, vamos a taquear. Una tortillita de maíz, yo prefiero tortillita de maíz, no es de harina, es para los gringos. La tortillita de maíz le da más jabojito, pues miren, vamos a tener que prender ya la carnita. Vamos a desprenderla de aquí, de donde está nuestra caparazón. Vamos jalando. ¿Sí? Así. ¿Se dan cuenta? Vamos jalando. Ahorita no está muy caliente, lo bueno. ¿Ya? Le quitamos el caparazón, amigo. Está doradito, ¿eh? Si quieren comerlo así, pues lo puede comer. Está doradito ahorita. Pero yo prefiero pataquearlo. Ahí, bueno, mire. Ahí está la pura carnita. La pura carnita bien caliente, bien asadita, bien asadita, bien ya bien preparadita. Bueno, pues ahí pongo un taquito. Déjame chuparlo. No, los dedos, disculpen, pero
No, 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 está pero. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y pues le echo algo de arrocito. Ah, como si fuera un langostinito. Así al estilo Puerto Nuevo. Y pues amigo, va para adentro. Permijua. Permijua. Hombre, hombre. Por eso estoy amigo de... Ah, así que, mi respeto. Carcuchupe. Carcuchupe. Oh, qué la chica. Para el cuchupetas. Ah, así que... mandó con esta recetita, Mmm. Querido amigo. Madita. No, no, pues sí. Yo no lo hago igual, no sé, pero me quedó delicioso. ¿Cómo les digo? Uno le va dando el sazón, ¿verdad? Cada quien tiene su sazón, esa es la diferencia. El que más gusta es el que tiene mejor sazón y más clientela, más gente lo sigue, etcétera, etcétera. Entonces, pero de que está bueno, está bueno. Así que permiso, otra modita, otra modita. Está fenomenal. El sabor de las queso cremas, de la marinada que le di con la salsa de soy, los aguitos, ay, güey. Ya me estoy yendo, ya me estoy yendo, ya. Disculpe, amigo. Bueno, nomás les pido, por favor, le ponen la manita si les gustó. Comentario. Suscríbanse para seguir viendo más videos. Compartan con sus compas. Y nos vemos en la siguiente de Delicioso. Ah, ¿cómo no voy a mandar saludos a mis parientes de Villamión? Pues ya me andaba yendo, pues. Primos, tíos. Algunos están allá, algunos ya no están allá. Pero de donde sea que estén, les mando muchos saludos. Y por lo que sea cada quien, vienen un buen tostaquitos de camarón cuchupetas. Saludos, familia. Hasta la próxima.